Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1,000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la Máquina Azul, Atlántico Fútbol Club. Una pasión que se expande. Contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre. La fiebre naranja de Cibao FC. Buenas noches, señoras y señores oyentes de La Voz Radio RD. Reciban un cordial saludo desde Puerto Plata, República Dominicana. Donde un día más, cuando suenan las 8 p.m., nos damos cita para hablar de fútbol. De fútbol dominicano, sin duda alguna, aquel que nos gusta, aquel que nos apasiona y sí, aquel que nos hace tilín en los corazones. Y hoy tenemos un programa dedicado plenamente al fútbol femenino. Concretamente vamos a hablar con dos componentes del conjunto Bob Soccer. Estarán con nosotros Winnie Van Peralta y Becidia Urbí. Nada, en unos minutos vamos a contactar con ellas, pues bueno, pues para hablar de eso, de lo que nos gusta del fútbol. Y cómo están viviendo esta maldita pandemia, ahí con la cuarentena en casita. Bueno, vamos a quitar la sintonía porque antes de todo, ustedes saben de que yo normalmente pues hago un preámbulo, ¿no? Antes de iniciar la entrevista con los protagonistas, en este caso, en el día de hoy, con las protagonistas. Y yo diría que no me duelen de verdad prendas, ni muchísimo menos, en seguir agradeciendo a todos los invitados que están pasando por aquí, la generosidad que nos están mostrando día tras día, día tras día, día tras día, día tras día, ¿no? Y sinceramente es abrumador, ¿no? Cuando sigo llamándoles, siguen aceptando las invitaciones, siguen aceptando el estar aquí compartiendo, pues, amablemente, de sus aventuras, de fútbol, del fútbol dominicano, ¿no? Y etcétera, 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 ¿no? Fíjense ustedes si está teniendo este espacio una gran acogida, de que ya tenemos comprometida toda la semana próxima para estar aquí con protagonistas, y van a haber protagonistas de toda índole, ¿no? Y de todos los niveles. Van a haber jugadores, van a haber directores técnicos, van a haber personas importantes dentro del mundo del fútbol dominicano, ¿no? Que bueno, están vinculados a clubes, han estado vinculados a la federación, y sin duda, pues yo creo que es el enriquecimiento, ¿no?, que podemos obtener en estos días de confinamiento en casa, para poder acercaros a estos amigos que nosotros tenemos el placer, ¿no?, de tener dentro del mundo del deporte, dentro del mundo del fútbol, y aprovechándonos de esa amistad y esa confianza que nos merecen, ¿no? Pues qué mejor que compartirlas con todos ustedes, ¿no?, en estos días que, bueno, hay momentos que uno puede estar más alegre, menos alegre, ¿no? Pero cuando te das un baño de la realidad que nos está tocando vivir, uno sinceramente se le pone el corazón totalmente encogido, ¿no? Y se nos pone encogido porque somos conscientes del momento que estamos ahí
llevando a término, ¿no? Y es un momento complicado, un momento sin duda alguna, pues que no sabemos ni cómo afrontar en muchas ocasiones, ¿no? ¿Quién no tiene un amigo que está afectado por este maldito coronavirus, ¿no? ¿Quién no tiene un conocido que está pasando por aquí? ¿Quién no tiene a alguien que en su entorno ha perdido algún ser querido, ¿no? Pero bueno, papá Dios nos ha mandado esta prueba para que todos la sepamos superar, sin duda alguna que todas la sepamos afrontar pues de una forma, pues yo diría que diferente, ¿no? De una forma que nos va a dar conciencia a todos de cómo se tienen que vivir. Y cuando digo vivir es aprender a vivir, ¿no? Aprender a vivir bajo una situación diferente, ¿no? Esto también nos va a hacer completamente convencido estoy, ¿no? De nos va a hacer vivir y aprender a vivir de una forma que hasta ahora pues no estábamos acostumbrados, ¿no? Porque la vorágine de la sociedad, la vorágine de la tecnología, la vorágine de la vida nos estaba llevando a otros niveles, ¿no? que nos estaban haciendo confundir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, esperemos que acabe esta maldita pandemia, esperemos de que cuando concluya sepamos sacar las conclusiones positivas de todo ello, ¿no? Y que, bueno, poquito a poco hayamos aprendido a ser mejores personas, mejores en convivencia con nuestro entorno, ¿no? Y apreciar aquellas cosas que antes las teníamos tan cerquita, ¿no? Y que por ser habituales y tenerlas a pie de mano, pues no le prestábamos mucha atención, ¿no? Pero ahora, pues que nos faltan, que tenemos que salir al balcón para ver la cara de algún amigo, el que tenga balcón. Yo aquí, por ejemplo, estoy viviendo en un residencial, ¿no? Y no tengo la oportunidad de ver a ningún vecino porque son casas unifamiliares, ¿no? Y entonces no tenemos esa oportunidad, ¿no? Pero bueno, a través de la pantalla de las videollamadas, pues tenemos la oportunidad de compartir con amigos y charlar un rato, pues, de cosas banales, ¿no? Que antes no les dabas importancia y ahora, pues, se la prestas en muchos momentos, ¿no? Dices, mamá mía, ¿cómo he dejado pasar yo esta oportunidad de poder haber ido a tomar una cerveza, poder haber ido a ver a una comida o lo que fuera, ¿no? Y me he pasado el tiempo, pues, yo qué sé, chateando por el móvil y no prestando la atención a aquellas personas que estaban a mi alrededor y que ahora tanto hecho en falta, ¿no? Pero bueno, lo vamos a poner ahí, aparcadito, lo vamos a tener ahí apuntado en nuestras agendas, lo vamos a tener como deberes a hacer. Hay muchos que hacemos esos deberes y decimos, bueno, pues cuando comience el año vamos a hacer dieta, pues cuando comience el año vamos a aprender inglés, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer con esas anotaciones que acostumbramos a hacer, pues para el día 31 aproximadamente de diciembre, pues lo vamos a hacer ahora, pues para cuando esto acabe, qué es lo que nos apetece hacer y no hemos hecho y qué nos gustaría, pues volver a vivir que no hemos vivido, ¿no? Pues ahí os lo dejo y apuntarlo como yo tengo una cantidad de cosas anotadas impresionantes, ¿no? La primera deuda que tengo para hacer va a ser el que a todo aquel que me presente por delante le voy a pegar un abrazo, que le voy a reventar casi la espalda, ¿no? Porque yo creo que esos lazos que ahora mismo no nos pueden unir, que los tenemos un poquito lejanos, que no nos podemos demostrar ese cariño, que nos tenemos que dar el codo, nos tenemos que dar el puño, pues yo creo que un abrazo, ¿no? Y aquí sí que os recomiendo que hagáis el saludo a la española, no con un besito solo que se dan aquí en República Dominicana, sino como mínimo como hacemos los españoles, que damos dos, y fijaros, si lo hacéis a estilo de los franceses, que dan tres, pues todavía mucho, mucho mejor, ¿no?
Pues nada, vamos a meternos en materia, vamos a meternos con nuestras protagonistas, vamos a hablar con ellas y vamos a hacer, eso sí, como no, en primer lugar, un altito en el camino y rápidamente pues vamos a llamarlas. Vamos a poneros pues un consejo publicitario de nuestros patrocinadores que sigan confiando en nosotros y ahí está. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la Máquina Azul, Atlántico Fútbol Club. Una pasión que se expande. Contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. ¡Gol! Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre. La fiebre naranja de Cibao FC. Bueno, y ahora sí, ahora ya vamos a hablar con nuestra primera invitada. Ahí le estamos haciendo una videollamada a Winnie Bian. Estamos llamando a Winnie Bian Peralta, jugadora de boxeo. También segunda capitana de la selección absoluta de... Vamos a ver si Winivian nos... Hemos estado hablando hace un momentito con ella y le hemos dicho que la llamaríamos. Vamos a ver qué le pasa a Winivian. A ver si tiene algún tipo de problema. Venga, vamos a ver, a intentarlo otra vez de nuevo. Y si no, pues... Bueno. Hemos preguntado si tenía buena señal de internet. Vamos a hacerle la llamada normal, sin videollamada. A ver, un segundito, que estamos recibiendo un mensaje. A través de WhatsApp. Un segundo que... Vale, me dicen que la señal no está buena para videollamada. Pues nada, vamos a hacer una llamada normal. ¿Aló? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿bien usted? Encantado de tenerte en sintonía. Muchísimas gracias por atenderme. Gracias a usted por la llamada. Para mí es un placer el poder tenerte por primera vez aquí en La Voz en Radio para hablar, bueno, un poquito de ti, para hablar de tu carrera dentro del fútbol en República Dominicana, bueno, para hablar un poquito de todo. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que es una oportunidad muy buena y te agradezco mucho por la oportunidad. Y nada, gracias. Bueno, Winnie Bian, en primer lugar, bueno, no todo el mundo tiene el placer de conocerte, ¿no?
Y me gustaría quiero decir una cosita, porque yo había pretendía no hacer una llamada 3 contigo y con Betsaida, porque si hubierais tenido imagen hubiera sido muy lindo, porque entre los tres nos hubiéramos visto las caras, ¿no? Y hubiéramos podido hacer una entrevista un poco más divertida y un poquito más amena. De esta forma, lo que vamos a hacer, primero te hago a ti la entrevista, te la hago particular, porque si no va a ser un lío, y luego llamaremos a Bezaiba y con ella conversaremos. ¿Te parece bien? Está bien, perfecto. Perfecto. Pues en primer lugar, Winnie Bian, explícanos cómo llegaste tú al mundo del fútbol. Bueno, yo comencé gracias a mi hermano y mi entrenador Miguelín, que vive cerca de mi casa. Primero comenzó mi hermano a ir, luego yo me motivé un poco por él y él lamentablemente se retiró y yo seguí jugando, me llamó mucho la atención y hasta que desde los 9 años que comencé hasta ahora no he parado de jugar fútbol. Tú eres dominicana, pero ¿de qué zona de República Dominicana eres? Soy de Neiva, provincia de Bauruco, eso es en el sur. ¿Y empezaste jugando a fútbol dónde? En Neiva, provincia de Bauruco. Sí. ¿Y tu primer equipo cuál fue? Bueno, eso es un pequeño pueblo de aquí de República Dominicana, que es Vale, pueblo sí. de aquí de República Dominicana, ubicado al sur. Perfecto. ¿Qué me oyes bien, Winivian? Y nada, pues me motivé. ¿Me oyes bien? Bueno, no, se cortó un poco la llamada y Mira, te voy a llamar por llamada normal, sin WhatsApp, teléfono normal, ¿ok? Para que podamos tener un audio perfecto, porque si no es un poco complicado, ¿ok? Te vamos a hacer una llamada normal. Un segundito. Vamos a hacer la llamada normal porque vemos de que no tiene el audio muy bueno, y entonces, como tenemos la oportunidad, es que si no va a ser un poco complicado el tener una conversatoria ajena, dinámica. Vamos a ver, que ahora marcamos. A ver, ahí tenemos. Un segundito. Ahí estamos ya. ¿Aló? Vaya. Sí, bueno. Hola, me oyes mejor ahora, supongo, ¿no? Sí, claro. Perfecto, nosotros también te sintonizamos perfectamente. Bueno, pues en primer lugar, empiezo, ¿no? Quería decirte que te agradecemos mucho la gentileza que has tenido en atendernos esta noche. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y ha sido un placer. Winivian, me estabas explicando que eres de Bauruco, ¿no? Yo te preguntaba, bueno, ¿cuál fue tu primer equipo de fútbol en el cual empezaste a practicar este deporte? Ah, okay. Mi primer club fue Neiva Fútbol Club, que es de donde mismo comencé a jugar, allá comencé a jugar y luego emigré aquí a Santo Domingo y desde que llegué aquí a Santo Domingo estoy jugando con Boxo Crescú. En Bob Soccer te has encontrado un proyecto futbolístico interesante, ¿no? Porque el iniciar este peregrinaje dentro de la Liga Nacional Femenina es una cosa que hace poco tiempo parecía impensable, ¿no? Sí, creo que es una gran oportunidad que le están dando al fútbol femenino y creo que esto va a ayudar mucho a que nos desarrollemos, a que lleguemos más allá de lo que obviamente ya hemos marcado historia en el fútbol femenino y creo que con esta liga se puede
ver más el desarrollo de cada uno, pues, de lo que hay aquí en el país. El tener competencia cada semana, bueno, supongo que os da un aliciente importante, ¿no? El saber que tenéis una forma de trabajar, tenéis que hacer unos entrenamientos semanales y luego competir el fin de semana. Eso te da una autonomía, ¿no? La cual siempre estás vinculada dentro del mundo del fútbol, ¿no? Sí, definitivamente, claro que sí, porque estar entrenando constantemente te ayuda a tener mejor condición física, mejor condición técnica, tienes más agilidad. Definitivamente es muy bueno estar en esta actividad constantemente. Vemos que en la, bueno, tú lo que pasa es que estás en Bob Soccer, ¿no? Que sois un equipo que estáis arrasando, lleváis unas victorias contundentes, habéis roto incluso pues en récords, ¿no? Con victorias muy 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 grandes, ¿no? Ante vuestros rivales, y eso quizá todo el mundo piense de que sois un equipo que vais demasiado sobrados para esta competición y que tendréis que estar mucho más arriba. Lo que pasa es que en República Dominicana todavía no existe la liga profesional femenina, ¿no? Pero ¿os da esperanza, os da fe de que cuando se inicie la liga profesional femenina, Bob Soccer va a ser un equipo importante? Bueno, me gustaría que sea así, claro, pero hay que ver, porque el tiempo dirá más o menos, quizás lleguen mejores jugadoras, quizás estos equipos obviamente se refuercen con mejores jugadoras. No sé, vamos a ver qué nos depara el futuro. ¿Tú cómo estás viendo al resto de los competidores, ¿no? Soy 10 equipos que estáis participando y hay de todo, ¿no? Hay equipos que están más equilibrados. Tenemos, por ejemplo, ahí pues a Cibao, que también está en los primeros lugares. Tenemos luego conjuntos como San Isidro, tenemos conjuntos como Delfines del Este, que tras la llegada de su guardameta pues ha convertido en un equipo con aspiraciones. ¿Cómo estás viendo tú a tus rivales? Bueno, yo creo que hay rivales que todavía no nos hemos enfrentado, y creo que a los que nos hemos enfrentado ya han sido buenos contrincantes. Obviamente, creo que Delfines del Este con su portera aumentó mucho. El primer partido con ellos fue muy disputado, fue muy intenso, fue el primer partido, había muchos nervios. Yo creo que cada uno de los equipos que están en esta liga vienen a buscar a ganar, no, vienen a dar su mejor trabajo. Creo que, no sé, que cada equipo tiene lo suyo para dar en este torneo. Está claro de que esta competición regular, ¿no?, está potenciando mucho el fútbol femenino y el fútbol de selecciones, ¿no? Y hemos tenido la prueba de la sub-20 que ha estado jugando pues el premundial, ¿no?, y ha tenido una actuación sensacional, ¿no? Sí, este equipo, a la mayoría de las chicas que están ahí, ya he compartido con ella a nivel de selección. Cada una ¿Aló? 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 No sé si se nos ha caído la llamada, se le ha caído a ella la llamada. Yo tengo un ruido de fondo. Vamos a llamar de nuevo. A ver. Ahí. Vamos a marcar de nuevo. Sí, se nos había caído la llamada. ¿Sí? Sí. Se había caído la llamada, Winnie. Me estabas comentando, estábamos hablando de la selección. Bueno, sí, creo que lo que ha hecho la selección ha sido increíble, ha marcado historia,
y ya he compartido con varias jugadoras de las que están ahí a nivel de selección y son muy buenas, son chicas que tienen un futuro grandísimo y el fútbol a nivel de selección creo que va a dar mucho de qué hablar ahora en adelante. Tú eres componente de la selección absoluta femenina, eres la, o has sido hasta ahora la segunda capitana de la misma, ¿no? El fútbol femenino está atravesando un momento muy dulce por la competición regular de la Liga Nacional Femenina, ¿no? Y luego también por el aspecto de la selección. ¿Tú entiendes que, tal como dicen algunos entendidos dentro del mundo del fútbol, que el fútbol dominicano femenino va a alcanzar antes la meta de jugar un mundial que el masculino? Bueno, yo creo que es un poco más asequible que la selección femenina pueda llegar primero. Yo creo que creo no sé, estoy quiero decir que es un poco más asequible a que la femenina llegue porque son jugadoras quizás con menos experiencia o es más fácil de llegar que los varones, pero creo que algún día los dos llegaremos al mundial. ¿Cómo estás llevando estos días de pandemia dentro de casa? Explícanos un poquito. Bueno, el club nos mantiene haciendo una rutina diaria, nos mantiene mandando ejercicios que tenemos que hacer, alimentando, diciendo lo que más o menos lo que tenemos que comer y tipos así. O sea, esta cuarentena creo que todos debemos estar tranquilos en casa, haciendo lo que se puede, porque es algo que definitivamente está en nosotros de que esto se termine. El tema de la preparación física, ¿cómo lo lleváis a cabo? ¿O cómo lo llevas a cabo en este caso? Bien, como ya había dicho, el club nos mantiene mandando videos, nos mantiene mandando rutinas de qué tenemos que hacer en el día a día. No sé, nos ponen en la mañana a hacer una rutina, en la tarde si quieres la vuelves a repetir. Así llevamos el día más o menos. ¿Pero le haces caso al profe o no le haces caso al profe? Claro, todos tenemos que poner de nuestro granito de arena porque obviamente esto va a terminar y va a comenzar la liga de nuevo y cuando comience pues no podemos comenzar desde cero, tenemos que partir desde algo. ¿Y el tema de la alimentación, cómo lo lleváis? Bueno, desayuno, almuerzo, cena, quizás una merienda en la tarde, todo depende de cómo me sienta, o sea, de cómo esté. Es complicado, ¿no? El estar tantas horas en casa y luego contenerte un poco en el tema de la alimentación y más vosotros los deportistas de élite, ¿no? Que tenéis que tener la alimentación muy controlada, ¿no? Sí, exacto. Estar así siempre encerrado provoca mucha ansiedad, te dan ganas de estar comiendo a cada momento, pero creo que si te mantienes en constante actividad, haciendo cosas... esto permite que la ansiedad no te domine. Por ejemplo, yo me mantengo haciendo tareas o haciendo los ejercicios que mandan los profes y eso me ayuda a no tener que recurrir a la ansiedad. Hemos estado hablando en estos días pasados con diferentes técnicos, ¿no? Y todos entienden de que cuando se reactive la competición es imprescindible, ¿no? De que haya una pequeña mini pretemporada. Tú como futbolista, ¿qué nos podrías decir al respecto? Yo creo que no es una mala idea porque en realidad creo también que hay muchas jugadoras que quizás vayan a comenzar desde cero. Es como le acabo de decir, si te mantienes haciendo algo constantemente, quizás el primer partido que vayas a tener cuando comience la liga no te va a dar tan de golpe. Y quizás hay algunas chicas que no se estén activando en la casa o no sé. Por ejemplo, yo quizás tal vez no me dé tan fuerte porque estoy constantemente haciendo ejercicio, pero... creo que no está mal la idea. También me gustaría comentar contigo, ¿no? Que me dieras el punto de vista como jugadora. ¿Cómo estás viendo la asistencia a los estadios? Creo que está increíble. Es increíble porque nunca esperé que para este premundial que sucedió hace poco de la selección femenina fuera a ir tantas personas a ver. O sea,
sí me lo esperaba de la masculina, ¿me entiendes? Pero femenina, que vaya tantas personas a apoyar, a tanto porque la masculina también fueron muchas personas allá en Bayaguana, y creo que es increíble, creo que es hermoso que toda República Dominicana o parte de ella esté apoyando el fútbol. Uh-huh. Luego, en cuanto a la liga femenina, la que se juega regularmente, es importante, ¿no?, de que los partidos estén retransmitidos por la televisión, porque eso también hace que se expanda mucho más la imagen del fútbol femenino, ¿no? Sí, claro. Es bueno que se transmita para que el público conozca más del fútbol, sepan más que hay chicas, que sepan que hay chicas aquí en República Dominicana que les gusta el fútbol, que saben jugar fútbol. ¿Entiendes de que, bueno, este año quizá por la transición de coger el aire, ¿no?, a esta nueva competición de la Liga Nacional, bueno, pues ha sido una competición, está siendo una competición semiprofesional, por llamarla de alguna forma? Digo semiprofesional porque hay algunas chicas que sí que cobran por su trabajo, pero hay la inmensa mayoría de que no. ¿Entiendes de que en el futuro, con la aportación de patrocinadores y demás, se tendría que llegar a un equilibrio como en el fútbol masculino, que las chicas tendrían que estar también compensadas económicamente? Sí, creo que sí, creo que debe de haber una igualdad ante todo, creo que si eso sucede sería muy bueno, no sé, creo que estaría bien. Tú has tenido experiencia en el fútbol internacional y luego por la selección, pero perdona mi desconocimiento, por eso te hago la pregunta, ¿no? Tú has jugado en el exterior del país, ¿no? Sí, recientemente, el año pasado, estuve jugando en Puerto Rico, estuve jugando en la liga de ellos allá y duré 6 meses jugando con ellos, estuve jugando con el equipo de Metropolitan. Este equipo quedó en segundo lugar. Tuvimos tanto mi compañera Bethsaida como yo y creo que fue una experiencia muy, muy grata, fue una experiencia muy buena. ¿Te hubiera gustado continuar en el fútbol puertorriqueño o hubo algo que te llamó más aquí en República Dominicana para continuar con tu carrera? El hecho de retornar acá, de hecho el equipo quería que volviéramos, el hecho de retornar fue más por mis estudios. Yo estoy terminando mi carrera, gracias a Dios, y me gustó venir, retornar, me hacía mucha falta la familia y todo eso, y creo que luego surgió la idea de que aquí se dé la liga, y sería bueno apoyar el fútbol dominicano, ¿no? Estar aquí apoyando, soy de aquí, me gustaría que la liga de aquí sea buena. Si te sale la oportunidad de jugar en Europa, jugar en Estados Unidos, volver a jugar en Puerto Rico, ¿te lo replantearías? Sí, sería una idea que valoraría. Obviamente han llegado ofertas, han llegado cosas, pero como ya había dicho, ahora mismo estoy concentrada más en terminar mi carrera. Pues a mí también me gustaría que me comentaras, ¿no?, porque además es un tema que está siempre candente y encima de la mesa, ¿no?, cada jornada cuando concluye de la Liga Femenina, ¿no?, el tema arbitral. Tú sabes de que los árbitros, pues normalmente las colegiadas en este caso, no están recibiendo muy buenas críticas. Tú como jugadora, ¿cómo lo estás viendo dentro del terreno de juego? Bueno, creo que hasta ahora hay mucho del cuerpo arbitral que han hecho un gran trabajo, que se han desenvolvido muy bien. Uh-huh. Obviamente han tenido su falla, como todo tiene su falla, obviamente, pero creo que estudiando un poco más y teniendo con estos partidos de experiencia pueden mejorar. Es importante, ¿no?, que las colegiadas también entren dentro del ámbito profesional, que también fueran retribuidas por su trabajo de una forma pues que les permitiera dedicarse plenamente al mundo del fútbol, como lo hacen muchos colegiados masculinos. Perdón, repite la pregunta. No, te preguntaba o te comentaba contigo, ¿no?, de que también sería importante, ¿no?, de que las árbitros pues también fueran retribuidas de una forma importante que les permitiera vivir de esto, ¿no? Sí, claro, como había dicho antes en el tema de las jugadoras, sería muy bueno y sería
creo que es satisfactorio para ellas también, que su trabajo y lo que saben de esto sea compensado, ¿no? Creo que no está mal. Como había dicho antes, igualdad ante todo. Tú fíjate la evolución que hemos podido ver en la selección sub-20, ¿no? Teniendo la competición de la liga regular femenina, ¿no? Ahora, esto, si lo hiciéramos, los traspoláramos a tener todas las categorías inferiores organizadas y también en competencia viva de 6-7 meses, lo que es todas las selecciones nuestras, sería una evolución importante, ¿no? Sí, claro que sí. El salto sería muy interesante y eso nos ayudaría a conseguir metas más altas en un futuro más próximo, ¿no? Claro, y creo que desarrollar los pequeños, ¿cómo le digo? Estos jugadores que son inferiores, que vienen desde 15 a 20 años, creo que es muy bueno porque definitivamente son las que van a conformar la absoluta, y creo que es muy bueno. Bueno, pues mira, por ahora lo vamos a dejar de aquí, porque tengo que entrevistar también a tu compañera, ¿no? Te agradezco enormemente la gentileza que has tenido en atenderme, ¿no? Y te felicito por tu trabajo, te invito a que sigas trabajando con esa seriedad y profesionalidad, te deseo éxito, que tengas muchísimo éxito y que te podamos seguir disfrutando en los terrenos de juego tanto con Bob Soccer como con la selección. Gracias, gracias. Muy amable, muchísimas gracias, bye bye. Bueno, y aquí acabamos nuestra primera entrevista, vamos a hacer un alto en el camino y rápidamente pues vamos a ir a llamar a Betsaida Urbi. Nada, en un minuto estamos con Betsaida. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la Máquina Azul, Atlántico Fútbol Club. Una pasión que se expande. Contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. ¡Gol! Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre. La fiebre naranja de Cibao FC. Bueno, y ahora sí, ahora ya nos vamos a ir con nuestra segunda protagonista. Vamos a hacer lo mismo para no tener problema. Y la vamos a llamar directamente por línea telefónica. A ver un momentito, que un segundito, que ahí tengo el celular. Un segundito. Que vamos a llamarla por acá, por el celular. A ver que no nos sale. Madre mía. Tanto lío. A ver. Fijaros vosotros de que hay cosas que son sencillas, ¿no? Pero con tanta pantalla a veces se complica la situación. Pero rápidamente ya vamos a llamar a Betsaida. Ahí estamos ya marcando su celular. Thank you.
Aló, Bethsaida. Ay, que muy buenas noches. Deja tu mensaje después de la señal. A ver un segundito. Vamos a volver a llamar porque se nos ha... Yo estaba hablando ya, sentía un ruido de fondo. Venga, vamos a marcar otra vez el teléfono de Bethsaida. A ver. Ahí estamos marcando de nuevo. Muy buenas noches, Bethsaida, ¿cómo tú estás? Hola, buenas. ¿Cómo buenas, estás? Buenas, muy bien, ¿y usted? Yo encantado de tenerte en sintonía, muchísimas gracias por recibirme. Gracias a usted. Bueno, Bethsaida, en primer lugar, ¿cómo se ve la competición de la Liga Femenina viendo que en los 6 partidos llevas 16 goles, estás que te sales, que te faltan portería cuando empiezas a jugar un partido, ¿no? Sí, eso es algo que el trabajo que venimos haciendo desde los entrenamientos con el club, la concentración en cada uno de los partidos, nos ha ayudado a tener esa puntería y poder ayudar al equipo con esos goles. Me siento muy contenta y creo que eso es sinónimo de trabajo y por eso estamos hoy en día en la tabla de goleadores. Dicen que cuando a un goleador le falta el gol, pues no es lo mismo, no se siente satisfecho aunque haya hecho una labor de aquellas de entre bambalinas importante, ¿no? Sí. Bueno, pero para conseguir goles también necesitas estar acompañada de un grupo en el equipo importante, ¿no? Porque son las que te llevan hacia el área rival, ¿no? Claro. Cuento con jugadoras que me hacen el juego más fácil. Y obviamente son las piezas fundamentales para lo que hemos hecho tanto a nivel individual como en equipo. Es un trabajo de todas. Y creo que eso habla bien de no solamente de mí, sino de cada una de las jugadoras que conforman el equipo. ¿Dónde está el éxito de Bob Soccer? Bueno, está en la concentración, en el trabajo, en pensar como profesional. Es algo que tanto el presidente como los entrenadores nos lo inculcan en cada entrenamiento, en cada situación que se nos presenta, tanto fuera del club como dentro. Tenemos que pensar como profesional y eso lo combinamos con el trabajo en cada entrenamiento. ¿Es fácil el trabajar bajo las órdenes de Babak? Sí, claro, es alguien que tiene sus cosas positivas, pero que debemos de tratarlo como él es. Es alguien que nos transmite confianza y nos transmite la ayuda que nosotros necesitamos para afrontar estos partidos, para facilitarnos y afrontar el día a día. Es una persona que debemos de aceptarlo tanto como es, porque eso nos hace ser a nosotros profesionales. Cada cosa se dejan fuera del ámbito laboral y creo que no tiene ninguna cuestión esto en ese sentido. Uh-huh. Antes hemos estado hablando con tu compañera Winnie Bian, ¿no? Y ahora contigo, ¿no? Que sois de las jugadoras profesionales que hay en la Liga Nacional Femenina, ¿no? Cuando os encontráis con tantas jugadoras no profesionales, ¿qué es lo que pensáis? ¿Entendéis de que esta liga que estáis disputando
está por debajo de vuestras posibilidades o entendéis que es una transición necesaria para llegar en un próximo futuro al fútbol profesional en nuestro país? No lo veo así. Quizás pueda ser que un factor psicológico muestren que hagan que las chicas que se enfrentan a uno muestren alguna situación, alguna debilidad, pero eso no quiere decir que ella no esté en el nivel ni que yo soy superior o que yo debo de estar en otro lado, no. Creo que más la experiencia, falta de experiencia, de cómo afrontar cada jugadora, cómo tú debes de defenderla, cómo debes de presionarla, cómo debe de actuar en cada situación con dicha jugadora. Creo que eso lo va a trabajar la experiencia y eso es lo que ahora mismo nos falta como liga y como jugadora. Con esas niñas que empiezan ahora en Bob Soccer, ¿no?, que están al lado vuestras, que os miran así con carita de admiración, ¿qué es lo que les dices? Bueno, lo primero que trato es de transmitirle confianza. Que cada situación que se dé, deben de afrontarla de la mejor manera, porque todos cometemos errores y si le echamos la espalda a los errores, entonces no vamos a poder afrontar lo que nos espera en el futuro. Le digo que hay que trabajar mucho, le inculco que hay que tener el profesionalismo, confianza, también el relajo. Creo que el relajo tiene su momento y siempre le digo que tienen que saber cuándo es el momento de relajar, cuándo es el momento de trabajar y que piensen siempre positivo y como profesional. Hay muchos jugadores externos, masculinos, ¿no? Hay directores técnicos de masculinos, ¿no?, que se quejan, a nivel profesional hablo, ¿no?, que se quejan de que cuando llegan al fútbol dominicano encuentran que el jugador del patio es un poco desenfadado, es un poco siempre no con tanto nivel de compromiso como se entiende que se tiene que tener en el fútbol profesional. ¿Tú cómo lo ves esto dentro del ámbito femenino? ¿Te pasa lo mismo? Sí, incluso en el femenino es un poco más abundante, porque hay pocos beneficios. Entiendo que cuando nosotros o cuando una jugadora ve que tiene un beneficio, obviamente su percepción y el compromiso cambia, es aún mayor. Entonces entiendo que sí, es una situación que se vive en el masculino y obviamente en el femenino se está viviendo, porque es algo que viene de la educación futbolística. No somos no somos como país un deporte, el fútbol no es un deporte rey, por ende tiende a tener más debilidad en ese sentido y muchas jugadoras no saben cómo afrontar lo que es el profesionalismo y lo que es ser un deportista. Eso sí afecta mucho y creo que es algo que la experiencia y el pasar del tiempo nos va a hacer comprender a cada una de las jugadoras que debemos de afrontar cómo ser atleta y cómo ser profesional. ¿Qué le dirías tú a aquellos aquellos directivos, ¿no?, y aquellos equipos femeninos de nuestro país que le falta a nuestro fútbol en un próximo futuro, en las próximas competiciones que se organicen, para llegar a un estatus aceptable dentro del mundo profesional? Bueno, creo que sin desarrollo no hay un futuro. Primero tenemos que desarrollar y crecer. Luego podemos pensar en competir a nivel nacional, a nivel internacional. Si desarrollamos una base en todas las categorías, que cada categoría tenga su experiencia, que las jugadoras acumulen una cantidad de minutos jugados, una cantidad de partidos, nos hará hacer crecer y desarrollar el fútbol femenino a nivel nacional y así poder pensar en un futuro
a nivel internacional puede ser un futuro a corto plazo, como a mediano o a largo plazo, para luego ya nosotros pensar en lo que es la comercialización, y así el fútbol pueda gobernar y liderar, no solamente a nivel nacional, competir con los demás deportes, sino también a nivel de CONCACAF, a nivel del Caribe, y ya formar y empoderarnos de lo que es el deporte, el fútbol, y de que las chicas empiecen a pensar en fútbol y no en otros deportes. Creo que desarrollar, competir, comercializar, gobernar y liderar es lo que debemos de seguir de ahora en adelante para conseguir buenos resultados en el futuro. Estamos viviendo un momento dulce, ¿no?, dentro del fútbol dominicano. Ahí tenemos a los chicos que tienen que jugar el preolímpico cuando Dios lo permita, ¿no? Luego también a la sub-20 masculina, que tienen que jugar también el premundial, ¿no? Y luego las chicas que han jugado el premundial aquí en el país y, bueno, por un detalle no se clasificaron para el mundial, ¿no? Esta evolución, ¿dónde crees tú que nos puede llevar en un próximo futuro al fútbol dominicano? La verdad, los chicos sub-23 han venido trabajando bastante bien, buscando los mejores talentos, tanto fuera del país como locales. El apoyo que se le ha dado, creo que ha sido un éxito a corto plazo. Creo que también han trabajado bastante su cuerpo técnico para que se conformara la selección y ya participar en el preolímpico, de por mala suerte o quizás buena suerte, porque quizás puedan trabajar más. Se suspendieron las actividades futbolísticas, incluyendo ese preolímpico, pero vemos que el técnico está trabajando bastante bien, está conformando un equipo de trabajo y donde pueden seleccionar los jugadores con el mejor nivel, y creo que va a ser una experiencia muy bonita, y creo que van a hacer un buen trabajo dentro de lo que es el preolímpico. En cuanto a las chicas femeninas, siempre lo he dicho, el fútbol femenino dominicano se merecía eso, no solamente por lo que han venido haciendo, sino por la entrega de cada una de las jugadoras y demás que estuvieron ahí con ellas, por la confianza y el apoyo que han recibido. Esperamos que las cosas sigan mejorando para bien. El fútbol femenino dominicano tiene mucho de qué hablar. Se han llegado a un buen nivel, a buenas competencias. He tenido experiencia de estar en centroamericano, en preolímpico, y creo que el fútbol femenino se merecía esto. Tú estuviste jugando como tu compañera Vivian en Puerto Rico la temporada anterior. ¿Qué es lo que te llamó regresar a República Dominicana? Bueno, a diferencia de Vivian, el club estuvo siempre positivo conmigo, igual con Vivian, pero en mi caso yo trabajaba en la federación, y eso se me complicó un poco estar los 6 meses en Puerto Rico en la liga, pero gracias a Dios ellos me facilitaron vuelos para yo ir y venir. Viajé 3 veces donde podía estar duré en estadía 15 días, regresaba a Dominicana, volvía de nuevo, y así tenía un trayecto de ir venir para poder cumplir con ello, y tanto aquí en mi trabajo, y creo que eso fue lo que más
se me complicó para estar al 100% con ellos. Gracias a Dios pudimos ayudar al equipo y lograr el subcampeón del torneo. El equipo Metropolitan de Puerto Rico es un equipo que primera vez participa en una liga femenina, el primer año de ello, y creo que fue una excelente participación, quedar en segundo lugar y poder competir al máximo nivel con jugadoras de grandes categorías que había en esa liga, jugadoras de Colombia, Venezuela, Estados Unidos, y jugadoras de Puerto Rico que tiene también bastante nivel. Uh-huh. Y creo que sí, que eso fue lo que más me impidió seguir, continuar con lo que es el club, debido a que yo soy licenciada en educación física, estoy trabajando en una escuela, y ahí se me complicó entonces aún más la situación de poder estar con ellos. Pero seguimos en comunicación y haciendo lazos de amistad y de trabajo con ellos. ¿Te planteas en un próximo futuro cercano el dar el salto al fútbol internacional, Estados Unidos, Europa? Bueno, yo soy de las jugadoras más veteranas del equipo. Uh-huh. Y no solamente del equipo, del país igual también. Uh-huh. Hemos tenido oferta a través del club, estar en la tabla de goleadora. Se han acercado muchos clubes. Uh-huh. Hay personas que han preguntado por nosotras. El club y su presidente es que tienen más contacto con esas personas. Él solamente nos hacen llegar las informaciones. Él, antes de empezar la liga, estaba planificado ir a Chile, Winnie de Dios, pero por situaciones de trabajo, como le dije, empecé uh-huh. a trabajar en educación recientemente y eso no me permitió seguir con ese proceso. Winivian decidió los estudios, ya que le queda poco tiempo para luego afrontar lo que es el fútbol profesional fuera del país. Y como le digo, soy de la más vieja y creo que ahora mismo estoy pensando en otras posibilidades dentro del fútbol que y aparte de eso, en otras posibilidades de mi trabajo. Creo que ahora mismo estas mis prioridades son mi trabajo y obviamente el fútbol, pero aquí local. Bethaida, ¿se puede vivir del fútbol aquí en República Dominicana, del fútbol femenino, me vengo a referir? Bueno, se puede vivir, pero no quizá de la mejor manera. Uh-huh. Creo que el ser humano, el jugador, debe de siempre pensar en grande. Yo tengo, vamos a suponer, un gasto mensual de 100,000 pesos, y si yo gano 15, yo no me puedo conformar con eso. Creo que quizás otras personas se conformarían, pero entiendo que debemos pensar en grande y no creo que lo suficiente, para mí, lo vivir de fútbol aquí no es lo suficiente para tú vivir a plenitud, o sea, de la mejor manera. Mm-hmm. Pero hay quizás personas que puedan vivir dentro de sus posibilidades. Una persona con la carrera dilatada como tú, que estás comentando, ¿no? No le haría, supongo, y además habiendo estado vinculada a la federación, trabajando para la federación, supongo que también te gustaría estar dentro del organigrama de las selecciones femeninas o masculinas, ¿no? Claro, no, yo he ayudado siempre a las selecciones femeninas. Uh-huh. a las selecciones masculinas también la he ayudado, a la federación también le he ayudado. Ahora mismo no estoy al 100% en la federación, pero he podido aportar mi granito de arena estando fuera,
en estos momentos. Hay jugadoras que la pueden ayudar bastante, como son, un ejemplo son las Oviedo, son jugadoras que tuvieron primero el acercamiento conmigo, en el sentido de federación, ¿quién tuvo contacto? ¿Quién la descubrió? Bueno, el Imelec, una persona que ha aportado mucho, no solamente al fútbol masculino, también al femenino. Ya luego yo la ayudé, que es la parte motivacional. Es una historia larga que si la termino, creo que lloraríamos todos. Con la parte también de la documentación, estuvimos aportando ahí. Hay algunas jugadoras también que hemos ayudado, que están en la sub-17, que juegan en Estados Unidos, en la superior y en la sub-20. Pero ya ese es algo que el fútbol merece y que debemos de todo estar involucrado y ayudar de la mejor manera en lo que uno puede. Uh-huh. Tú fíjate de que en el fútbol femenino hemos tenido un seleccionador como Fermeta, ¿no? De que todo el mundo casi bien rompía velas por él, ¿no? Era un jugador, hay un director técnico externo, de que, bueno, hizo un trabajo, pero luego se fue para Panamá, dejando la selección porque yo supongo que no le dolía mucho y demás, ¿no? Y llegó Diego Gutiérrez, que ha conseguido pues los éxitos con la sub-17, con la sub-14, con la sub-15 y ahora con la sub-20, ¿no? A veces no se quiere ver las joyas de la corona que tenemos en el fútbol criollo y le prestamos más atención al director técnico externo. Bueno, mi respeto para Ceremeta, porque es una persona que ha trabajado bastante, tiene un currículo bastante grande, bastante interesante, ha logrado cosas que muchos entrenadores quisieran lograr y que incluso son difíciles de lograr. Mi respeto para él, cada quien toma decisiones personales, como entiendan, quizás eso fue lo que le convino a él, irse de esa manera, pero al final es alguien que merece respeto por lo que ha hecho dentro del fútbol, especialmente el fútbol femenino. Y en cuanto a Diego, es una persona que lo he tratado poco, entiendo que ha hecho un trabajo interesante. La verdad, hay trabajos que se logran con el tiempo y hay trabajos que se logran con solamente llevarle a la chica lo que necesitan. También respeto a Diego por lo que ha hecho en el fútbol femenino. Creo que él es una persona que todos deben de darle su mérito, porque si las chicas juegan solas, no creo que harían el mismo trabajo. Y si Ceremete estuviera aquí, entonces, ¿qué pasaría en dado caso de que no consiguiera los resultados? O sea, el que está es el que se debe dar el mérito. Uh-huh. Y mi respeto para él, y espero que de ahora en adelante las cosas sean mejor para el fútbol femenino y para todo el que está involucrado, y siempre y cuando quieran aportar positivamente a lo que es el desarrollo del fútbol femenino. Y nada, éxito en todos los sentidos. ¿Cómo estás llevando esta pandemia? Bueno, el ser humano debe de mantenerse físicamente bien. El club nos manda algunas actividades que tenemos que realizar en casa. La verdad es que vivo en una situación súper difícil.
y complicada, pero son cosas que nos harán hacer conciencia en el futuro, no solamente al deporte, sino también a nivel económico. Es algo que afecta no solamente a lo deportivo, sino también a lo económico. Y nada, espero que todo el mundo pueda afrontar esto de la mejor manera. Y estoy segura que si eso sucede, volveríamos rápidamente a nuestra vida normal, a nuestra vida futbolística. Y también actuaríamos bien en los o sea, empezaríamos a trabajar ya lo que es el fútbol, la liga empezaría, todo estaría normal. Creo que todos debemos de seguir las recomendaciones de las autoridades competentes, quedándose en casa y utilizando y la higiene posible para que esta pandemia no se propague. ¿Es más difícil conservar el tono físico o el tono alimenticio? Bueno, el estrés, eso te crea una ansiedad increíble. No sé cómo qué tipo de ansiedad le da a las personas, pero hay algunas personas que le da para comer, hay algunas personas que le da para ver televisión, no sé. Creo que lo más difícil es la alimentación, porque no solamente tienes que controlar la alimentación, pero tiene un factor de ansiedad o de estrés que te está dando para esa insistencia de comer. Creo que la alimentación es más difícil, porque ya lo físico, tú dices, voy a hacerlo 30, 15 minutos, 20 minutos, dos secciones diarias de 15, o dos sesiones diarias de 30, pero tienes todas 24 horas para comer. O sea, creo que lo más difícil es la alimentación. ¿Entiendes imprescindible de que se tenga que hacer una pequeña pretemporada antes de reiniciar la competición? Claro, sí, eso es algo que se debe tomar en cuenta, porque así podemos evitar cualquier sobrecarga, cualquier lesión. No es lo mismo tú jugar un partido de pretemporada o amistoso que jugar un partido de competencia que te da un resultado. Creo que es muy importante que se haga esa competición, esa pequeña pretemporada, para que los equipos se mantengan, o sea, cojan el ritmo de la que se requiere para participar en una liga, y también que hay jugadoras que quizás no tengan el trabajo previo a esa competencia, no solamente por esto que está pasando el país con este virus, sino también cosas de poca intención o poca responsabilidad de la jugadora. ¿Cómo estás viendo el arbitraje femenino dentro de la liga? ¿Cómo lo catalogarías tú? Bueno, todos cometemos errores y hay debilidades, obviamente hay debilidades. Pero no solo son los árbitros, nosotras como jugadoras fallamos goles, nosotras como jugadoras no tomamos la decisión que se requiere, nosotras como jugadoras no utilizamos el espacio, no utilizamos, no actuamos de la mejor manera, igual los entrenadores, igual los directivos. Lo que sí debemos de tener en cuenta, los que cometemos errores, tanto árbitros, jugadoras como directivos, técnicos, es asumir los errores de la mejor manera para mejorar. Y si obviamente si tú como árbitro cometes un error y no lo trata de mejorar, pues obviamente nosotras como jugadoras nos sentiríamos incómodas, porque es que nos afecta en un futuro, como también nos puede favorecer. Si nos afecta a nosotros, obviamente reclamamos, pero si no nos afecta, nos sentimos conformes. Así que nada, todos cometemos errores, lo que hay que afrontarlo para mejorarlo cada día.
¿Cómo catalogarías la aceptación del público de la competición, ¿no? Aquellos que se dan cita en los estadios que están siguiendo el fútbol femenino en República Dominicana. Siempre cuando empieza una liga nueva y aparte de eso, los primeros partidos no llama la atención en los países como el nuestro. Ya si estamos en semifinal, final, ya la gente se interesa más, pero estoy viendo que el fútbol femenino está jalando, está enamorando a la fanaticada dominicana y es aceptable en las personas que han ido a apoyarnos. Y no solamente a nivel de la liga, sino también a nivel de la selección. Creo que el fútbol femenino va por buen camino en cuanto a público se refiere. Pues Betsaida, no te quiero robar más tiempo. Te agradezco enormemente la gentileza que has tenido con mi programa, con los oyentes, ¿no? Te deseo éxitos dentro del fútbol femenino, éxitos en tu carrera paralela, ¿no? Que estás haciendo como preparadora física, ¿no? Y entonces, bueno, que tengas éxito en la vida, que sin duda alguna el pueblo dominicano y el fútbol dominicano se va a valer de ello. Muchísimas gracias. Okay, gracias, Che. Bye. Pues bye bye, hasta la próxima. Bueno, señores y señoras, aquí dejamos ya casi bien, le vamos a poner el punto y seguido a nuestro programa en el día de hoy. Lo que antes de concluir, quiero hacerle un comentario a Quisqueya la Española que nos está escribiendo a través de nuestro canal de YouTube en el chat, ¿no? Y nos comenta de que lo siguiente, ¿no? Nos dice los talentos Cristian, el apellido no sé ni cómo se dice, que es de La Vega, es Solschenger, creo que es de La Vega, Luis Cordes de Santo Domingo, Einz Morschel de Santo Domingo y Alexis Weidenbach, es que mi lenguaje en eso de Vinamella, están jugando en la Bundesliga y son ignorados en República Dominicana. Pues bueno, pues sinceramente yo creo que no. Yo creo que no, porque hay gente que está siguiendo a estos jugadores en el exterior, ¿no? Lo que pasa que, bueno, si no son llamados por la selección, pues parece ser de que a lo mejor no les prestan un seguimiento. Pero yo por lo que he ido comentando con los directores técnicos que han estado al frente de las selecciones, también con el director de desarrollo que había con anterioridad, el señor Jorge Bauger, tienen cumplida información de todos ellos. Otra cosa es que luego se adapten o no se adapten a las convocatorias que quieran hacer los directores técnicos. Pero también nos dice que deberíamos de tratar de hablar con ellos o entrevistarlos. Yo en el programa, en muchas ocasiones, pues intento, ¿no? Hablar con dominicanos que están jugando fuera del país. Yo te invito a ti que si eres tan amable y tienes el celular de ellos, pues me lo pases a mi correo electrónico o bien a mi línea de WhatsApp o celular y entonces pues yo me pongo rápidamente en contacto con ellos y los entrevistamos aquí en la Voz Radio, no tengo ningún tipo de problema. Tú me escribes en mi cuenta de Twitter que es @xcadalso, ahí me puedes mandar un mensaje y si no pues tú me lo haces llegar de cualquier forma y yo me pongo en contacto contigo, me dejas los celulares de ellos y yo les llamo. No te preocupes que lo haré. Y también quiero agradecer, como no, a Candelaria, a Jael Tejada que está ahí, a Julia Fermín que también nos está siguiendo, pues ese seguimiento, como muchos que estáis en Facebook y estáis en Twitter, estáis en Periscope y bueno, a todos los que nos seguís también a través de Tuning, ¿no? Que estáis enganchados ahí en el programa, lo cual os agradezco enormemente. Están, como no, desde Alemania, desde Rusia, desde Puerto Rico, desde aquí, desde
en República Dominicana, desde Costa Rica también nos están sintonizando, desde Argentina, desde Venezuela, desde Paraguay, desde Colombia. Gracias a todos por estar en sintonía, y mañana a partir de las 8 p.m. vamos a poner el punto y seguido a este programa del día de hoy. Mañana estará con nosotros José Botana, que es el director técnico de Delfines del Este Femenino. Con él departiremos también, pues, tranquilamente, de cómo está viviendo esta situación, esta pandemia, cómo está dándole órdenes a sus chicas para que vayan llevando la preparación, cómo se está alimentando a las muchachas, el tema de la infraestructura, cómo lo están llevando, y el tema del proyecto, porque un tapón como el que estamos teniendo por este maldito coronavirus, pues bueno, pues está haciendo romper todas las agendas a todo el mundo, ¿no? Y mira, Julia Fermín estará mañana contenta porque estarán aquí el equipo de Delfines del Este, y ella dice que es su equipo, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a continuar a partir de las 8, recordar, en República Dominicana, desde Puerto Plata, os hablará este seguro servidor Xavier Cadalso. Intentaré hablar. Y hablaré de fútbol dominicano, que sin duda alguna es el que nos gusta, es el que nos apasiona y es el que nos hace tilín en los corazones. Y antes ya de poner sintonía, agradecer a la gentileza que han tenido con nosotros Wimbian Peralta y Bethzaida Urbi, jugadoras de Bob Soccer, el fútbol club femenino, que han estado esta noche departiendo con nosotros. Bye bye y hasta mañana. Muchísimas gracias. Si te gusta el fútbol y eres de Puerto Plata, no dudes en ponerte en contacto con Atlántico Fútbol Club en su escuela con categorías desde chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantil, cadete y juvenil. Podrás inscribirte por una cantidad de 1.000 pesos dominicanos y una mensualidad de 500. Llama al 829-330-9335. Repito, 829-330-9335. Las prácticas el lunes, martes, jueves y viernes de 4 a 5:30 p.m. Únete a la Máquina Azul, Atlántico Fútbol Club. Una pasión que se expande. A todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. ¡Gol! Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre. La fiebre naranja de Cibao FC.